La celebración de la Señora de Cao ya está próxima a realizarse. Por ello, Gladys Ruiz, su gerente de desarrollo económico local, invita a todos los artesanos del distrito a sumarse a esta celebración, presentando todos sus trabajos dictados en los talleres de la municipalidad. En estos momentos hago la convocatoria a invitarle a todos nuestros artesanos que están trabajando con nosotros en nuestro distrito a participar de esta feria, trayendo su producción para poder ofertarlos en el evento que se va a realizar el 24 de agosto en Magdalena de Cao. Están todos invitados a participar, trayendo todo sus trabajos artesanales para poder promover y difundirlos. El gobierno regional viene apoyando en distintos programas económicos a aquellos artesanos que tengan una buena organización. Por ello es necesario que todo emprendedor se una a los talleres de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local. Son los artesanos que están participando con nosotros en los diferentes talleres, porque a través de estos emprendimientos nosotros promovemos la feria. Y como usted verá, esta es una invitación que Magdalena de Cao nos está haciendo a los artesanos de nuestro distrito a través de la Oficina de Desarrollo Económico Local. Por eso pido también que más emprendedores se sumen a esta institución edil. Acá en nuestra municipalidad convocamos una convocatoria abierta para todos los artesanos en las diferentes modalidades de que trabajan, para que se agrupen y así poder, como se dice, inscribirlos y solicitar al Estado diferentes proyectos que a través de sus páginas del gobierno regional, del Ministerio de Trabajo y otras instituciones, podamos nosotros solicitar apoyo para estos emprendedores. Como la población visitante es uno de los factores importantes para el éxito y desarrollo de estos artistas locales, Gladys Ruiz invita a toda la provincia a acudir a colaborar con estos nuevos emprendedores. Invito a nuestra comunidad casagrandina y en especial a nuestros emprendedores de nuestro distrito para el día 24 de agosto, que se está realizando la feria artesanal en Magdalena de Cao por motivo de celebrarse un aniversario más de Magdalena de Cao, donde ahí tenemos a nuestra dama de Cao, que es símbolo del distrito de Magdalena de Cao. Entonces, haciendo el honor, nosotros vamos a participar con nuestras artesanías para promover la venta. Si usted es un pequeño emprendedor o un artesano que trabaja solo para su familia y conocidos, únase a los talleres de emprendimiento de la Municipalidad Distrital y empiece a generar ingresos.